Sí, ya está. Sí. Chingadas. Down. Ya me motivó. Se supone que se llamaba Nido de Amor. No sé qué sea aquí. Ahora sí, ¿qué onda, patrón? ¿Ya estás o todavía no? Estoy buscando tu sala. ¿No aparece? Estoy apenas en la K. Bajando. Lo malo es que no me deja invitar, amigos. No sé, nunca sepa por qué chingana. ¿Cómo se llama? ¿Nido de amor? Ajá, sí, Nido de Amor, tal cual. No, no sale. A ver, déjala recreo otra vez. Aunque no sé por qué no te parecería. A ver, le voy a quitar. Le voy a poner nada más Nido. A ver. No. Jugadores 2 de 8. A ver, no lo voy a hacer privada. La voy a dejar abierta. La voy a dejar abierto. A ver si así te parece. Ahí está. Ya se llama Nido, tal cual. Véndeme una. Actualiza, refresca. A ver, ¿qué onda? Ya la andan quemando, a mí no me andan quemando, banda. Yo nunca he ido a ningún lado donde dice Axel. A mí no me engañan. No, no sale nada. ¿Seguro? Lo dejé abierto ahora, pública. Si no, creo que te puedo invitar por Steam, ¿no? Invítame, pues. A ver, déjame ver si te puedo invitar por Steam. ¿Dónde están los amigos? Necesito amigos, amigos, amigos. ¿Dónde chingados aparecen mis amigos? Solo dale clic Ah, derecho a mi nombre es ya. que estoy en modo familia. Ahí está. Ah, no. Amigos, aquí está. Amigos, patrón. Perfil, invitar a la sala. Ahí te invité. Y ahora sí. ¿Te llegó? Sí, ahí estoy. Ah, sí, ya, ya estás, ahí estás. A ti ya te apareció también la sala, ¿verdad? Ah, sí. Pues Vaya, estoy inicia ahí, partida dice entonces. partida 2 de 2. Va, va, Dice va, ya esperando está, ya. por el host para empezar el juego. Ya la inicié, ya la arranqué. Allá. Vamos a darle ahora sí al de Forest. ¿Pero es la ¿Ya no se historia te buguea? o qué es? Sí, es la historia. No, pues siempre vamos a jugar la historia. No hay como que un modo libre en esto. Okay. Dice que el servidor está empezando. Simón, ahí está.
Bueno, yo por si acaso voy a agarrar lo que ya sé que debo de agarrar, en este caso este librito, ¿no? Este, ¿cómo sobrevivir? ¿Tú ya Me sirve empezaste? para... ¿Tú ya empezaste? Yo no empezaba. Sí, ya, yo estoy en la cinemática. Ah, yo también. ¿Dónde estás O tú? sea, sí, pero puedes mover tu cámara con el ratón, Yo estoy así en el que... asiento, creo que 1, 2, 3, 4, 5. Ah, estoy en el último, creo. No, no puedo agarrar nada. No puedo agarrar el librito. Pues creo que sí, ¿no? No. No sé, ¿Y a tú, mí, va? por ejemplo, a mí me aparece un libro de cómo sobrevivir. A mí no me dieron nada. Y pues ya mamaste, tú ya no sobreviviste. Pero ¿por qué? ¿Por qué nos estamos cayendo? Pues ya ves, accidente de avión. Aunque dicen que es muy improbable que se accidente un avión. Que es más fácil accidentarte en la autopista que en un avión. No, Eso claro. dicen. Okay, ah, mírate. Así eres tú, ¿no? El calvito. Si me estoy arrastrando, Simón, ese soy yo. Ah, estoy viendo que estás llevándote a un niño. Ah, este no soy yo. Ya me estaba Ah, ya arrastrando. te vi, ya te vi, ya te vi. Estaba justo al lado tuyo. Me ando levantando apenas. Ya Okay. estoy des... Y ahí estás, mírate. No, no me veo. Ah, mira, estás pelón. Estás Te pelón. tienes gafas. Bueno, ¿qué pedo? ¿Cómo nos repartimos esto, no? A ver. Ah, mira, puedo agarrar botellas, esto. ¿A poco más? Agarra todo lo que encuentres. Agarra así todo lo que encuentres aquí. Nos va a servir mucho para el inicio. Agarra toda la comida que Sí, puedas y sí, todo sí. el pedo. Ah, mira, que hay una botella. Ah, sí, con alcohol las penas son menos, ¿eh? Así que nos funciona. Perfecto. Para Aquí tengo alcoholizarnos. pastillas que hay aquí. Ok, Ah, mira, no te comiste ¿y tu cuándo va a comida. ser el extensible? No sé, creo que la siguiente semana, miércoles posiblemente. No te comiste tu comida, así que me la como yo. Ya estoy agarrado todo lo que puedo, pues estoy llenando barriguita, corazón contento. Ya está. Ah. A ver, deja yo también agarro mi hacha, claro que sí. ¿Puedo pegar? Te puedes cambiar de traje si quieres, puede ser la irte con falda, ¿eh? ¿Cómo? Pues prácticamente pégale y un buen rato ya suelta como que la ropa después de un rato. La verdad, esta no es muy cómodo de ver, ¿eh? Ver cómo le andas dando en su madre mientras yo estoy aquí atrás, no Me es muy van a cómodo. banear. Voy a apartar la cámara ¿Estás de esa, jugando ¿ves? Pa Forest? Sí, esto es Forest. ¿Ves cuando Ah, mira, termines? me puedo. Te digo, puedes ocupar su ropa. La verdad, Ay, ahora me hace falta. déjame verme en el espejo. Ah, espera, No hay espejo. aquí hay algo. Quiero esto. A ver, Aquí no audífonos, hay ¿qué hay aquí? espejos. ¿No puedo abrir esto? No. Yo también lo tengo. Buenos días, está pro, qué horror. ¿Quieres jugar, Laura? Pues te ves bien, ¿eh? Te queda bien la falda. Traes Ay, buenas piernas, eso ay, sí. gracias. Ya me lo han Pero ahora dicho. sí, ya muévete. Hay que movernos antes de que se nos dé hambre. Pues ya comí, tú no te comiste tu comida. Sí, pero te va a seguir dando hambre. A ver, Yo estoy lo acostumbrado a comer una vez primero, al día. ponte a abrirte las maletas que están alrededor para sacar cositas de aquí. Nos va a servir bastante. Abre todo y llévate todo lo que puedas. Todo lo que encuentres, llévatelo. Esto no es robo porque ya al final ya no lo tienen. Ya están muertos los pasajeros. Ah, esto no es una maleta, qué huevada. Yo sí decía, pero es que no Bueno. sé. Oh, mira. Uy, oh, muy buen lugar, ¿eh? Encontramos un laguito aquí al lado donde caímos. ¿Sí abriste todas las Aquí maletas? podemos No. tomar agua. Pero todavía quedan maletas. ¿Con Pues quién estás? agarra todas las que Estoy puedas, con agarra todas. Julio. No bebas agua así, es agua estancada, ¿verdad, Freddy? Me imagino que debe ser agua estancada esa mamada, güey, ha de tener bichos. ¿Dónde estás ahora? Yo estoy al lado tuyo. No es cierto. Estoy Ah, abriendo maletas. no se puede correr. Ah, sí, sí se puede correr. Corre riesgo de contraer enfermedades así, ah, tal cual lo imaginé, Simón. Entonces debo dejar de tomar agua así. Necesitamos una cacerola para esta chingadera. ¿Ya terminaste de abrir todas las maletas que encontraste? No lo sé. Ah, que hay una amarilla aquí. Abre todas, nos sirven las cositas ahí que vayamos encontrando cinta y toda esa chingadera, nos sirven. Pero no le puedo pegar.
Ah, ya. Sí, la puedes, pégale. Que todavía no me acostumbro al mouse y el... Y esta maleta que está aquí. Ah. Ah, tengo un beso. Ah, no, eso es beber agua. Yo pensé que No, no lo era... hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Por qué? Basta contraer enfermedades, es lo que me están diciendo en el chat. Es como si agarras y te tomaras agua de un charco que te encontraras. He agarrado cosas No, peores en esta vida. no creo que contraigas ETS, así que no te Este leash preocupes. está Pero raro. sí Es unas buenas lombrices, el sí. leash 5. No sé si te han dado la beta. Sí, solamente a creadores muy conocidos nos han dado la beta, claro que sí. Ok, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues hay que generar una base. A ver, es Pero, hacer una base. ¿dónde construyo mi centro urbano? Hay que hacer una base y sobrevivir en la primera noche. La primera noche es la más complicada realmente, porque es cuando te llegan los caníbales y es cuando no traes nada. ¿Y qué te parece Entonces, si utilizamos el avión como base? o sea, pero es que ya no puedes volver a subir. Intenta volver a subir. ¿Cómo Ya no que puedes no? volver a subir. Intenta volver a subir. Primero busco dónde vivir. Sí, efectivamente, es lo primero que tenemos que buscar, dónde vivir. Hola. Y está bien que... Ah, mírate. No, pero bájate de ahí, cabrón. Entonces, ¿para qué me No, hiciste no. subir? A ver, ¿dónde te quieres establecer? ¿Cerca del mar? Soy el patrón de ¿En Julio. medio? ¿En medio donde Dios nos dé a entender? ¿O en algún otro lugar? Oye, ¿qué pedo? ¿Te puedo quitar vida? Simón, no me Ah, pegues. perdón. Pensé que no había. Entonces, Pues no ¿hacia sé. dónde quieres ir? Bueno, chinga su Ah, madre, vámonos derecho creo y a que ver qué encontramos. se supone que son caníbales, ¿no? Los que nos matan. ¡Ey! Ok, Nos entonces, revientan, ¿eh? ¿ellos saben nadar? Ah, no, Ok, es para eso están pendejos. Busca entonces la zona donde te dije de las tortugas. En la playa podría ser una buena idea, ahí sí, podemos eso te iba a construir decir, una cadena donde flotante. haya agua, que no puedan nadar, y ya tenemos un qué, un extremo cubierto. Yo Podemos, solo te entonces sigo. hay que ir hacia el mar, ¿no? Vamos a hacer una casita en la playa. Tendremos piscina. Yay. Hay que, por lo que hice la otra vez, o sea, más o menos así también lo jugué, es... Ah, Oh, ya me no, llegamos a cansé. esta aldea. Me cansé. ¿Y por qué no los matamos? Así no nos atacan. No, porque nos revientan ahorita. Esa es su aldea, la que ves cruzando el lago, esa es parte de su aldea. O sea que hay que construir lejos de aquí. Ah, mira, Vámonos hacia el otro yo lado. sí tengo el librito para sobrevivir. Ah, yo también. Ah, entonces sí te lo dan en automático, no lo tienes que agarrar. Okay. Entonces dime qué hacemos. No, pues te digo, hay que buscar un lugar donde vivir. ¿Qué te parece si nos volvemos sus vecinos y les llevamos pastel? Si no nos... Ah, mira, yo por ejemplo, yo aquí cuando jugué en solitario, aquí por aquí me establecí. ¿Y por qué tan cerca a su aldea? No, pero vamos, mira, ¿ves este arbolito que está ahí, ahí enfrente, solito? ¿Al que está hasta la montaña? Ajá. Sí. Ah, podemos vivir de ese lado porque ahí vamos a encontrar una cacerola, por lo que entré el otro día. Encontramos una cacerola para hervir agua y herviendo el agua, pues ya podemos tomarla sin problemas. ¿Y si están Oh, mira, pende... ¿Y si hay... hay tiburones muertos. ¿Dónde? Ah. Pues aquí. Sí, está aquí. ¿Y por qué no vamos al bote? Pues ahí podemos pasar la primera noche. Pues sí, Ahí porque... sí podemos pasar la primera noche. No puedo agarrar nada. Pero para Tiburón. vivir, no. ¿Por qué no? Ah, mira, hay maletas acá. Porque ahorita van a caer, es más fácil defender. Vivan por donde está el árbol en el peñasco, es más fácil de defender. Sí, eso es lo que andamos pensando. Es lo que andamos viendo. Ya va a llover. No, muévete, 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 muévete. ¿Y eso qué tiene? Te va a dar frío, te vas a mojar y te va a dar frío y te mueres. Okay, ¿dónde estás? Me paré abajo de un arbolito mientras tanto. Oh, no. Con el tiempo los ataques serán más difíciles. Sí, me imagino, esos güeyes son como hordas, más o menos. Y llegan los homúnculos. Bueno, no sé cuáles son los homúnculos. Apenas llegué 2 días de supervivencia. Se supone que debajo de un árbol te puede caer Entonces. un rayo, ¿no? Eso dicen. Nada, estás loco. Pues Hay eso. muchos árboles. Sería uno de 1000 que nos caiga, pero entonces, ¿dónde construimos? ¿Dónde dices tú? Pues yo no sé ni cómo construir. Esta es mi primera vez en el juego. Recuerda que las otras veces me crashó. Por eso, primero, ¿dónde? ¿Dónde?
¿Dónde quieres vivir? ¿Cerca de este No, pues vamos barco? al árbol de allá, al que me habías dicho. ¿En el árbol? Porque ahí en el árbol hay cosas Okay, interesantes. yo lo Y que... por ejemplo, para construir necesitamos un chingo de madera. Vamos a necesitar un chingo de madera. ¿Y por qué no hacemos lo que dijimos al principio? Ir al bote, nos quedamos a vivir en el bote la primera noche, tú y yo, Ajá. claro, en la misma cama, y luego vamos a la siguiente noche allá del árbol de allá. Ah, pues realmente todavía es de día, tenemos un chingo de tiempo. O sea, ¿Cómo ahorita no sabes? nos podemos dormir como tal. Es hasta que llegue la noche, hasta ahí nos podemos dormir. ¿Cómo sabes el tiempo? Pues por la posición del sol, claramente. Ah, perdóname. ¿Dónde está el sol? ¿Cómo que no sabes leer la hora a base del posicionamiento solar? No, no sé. A veces que me duermo y no sé si amanecí. Entonces, ¿dónde quieres construir? ¿Cerca del Vamos al bote árbol, o vamos al árbol. al árbol? Pues vamos de Bueno, una vez. entonces. No, Bueno, no me digas que vamos. nos vamos a quedar aquí toda la noche. No, no, no. No traes tu reloj solar. Sí, no es posible que no traigas tu reloj solar cuando vayas en avión. Pues no estaba esperando Es que fuera a... de ley traer tu reloj solar cuando vas en avión. Oh, los caníbales. ¿Dónde? Escuché una risa. Yo escuché, fue como un... Aquí está, ya lo Oh, vi, ya ya lo vi, lo ya vi, lo ya vi, ya lo lo vi. vi. ¿Son dos o es Son dos, uno? son dos, son dos. Viene, viene, viene. Está Pues mirándote. podemos reventarnos uno y uno, ¿eh? Si quieres intentarlo. Tú Aunque si rífate te con los dos. desmadran. Oh, son... Ah, no, mentiras, eso no. ¿Es uno? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, aquí. Estás Mira. aquí atrás. A ver. Úsenlos de comida, va, 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 va. Dicen en mi chat que hay que matarlos y usarlos de comida, así que vamos a darle. Se fue, se fue, se fue. Ahorita lo desmadramos, no corres, culero. Está detrás tuyo, está detrás tuyo. ¿Dónde? Ah, ¿qué se Ah, hizo? ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Acércate, ojete, acércate, Vente, ven vente, para vente. acá. Hay que cazarlo, ahora no me cazan a mí porque no vengo solito. Bueno, ¿Qué se vete tú hizo? de un lado, yo voy del otro. ¿Qué se hizo? Lo traes atrás de ti, lo traes Ya, atrás de ya, ti. ya. Ya me lo desmadré. Entre los dos le damos. ¡No! Tremendo Se vergazo, me acabo de saltar. murió. Ah, está No, detrás no, tuyo, no, está sigue vivo, detrás tuyo, sigue está vivo, detrás sigue tuyo. vivo. Son dos, son dos, son dos, son dos. Pégale. Atrás de ti, atrás de ti. Cúbrete con Protégeme. el clic derecho, ¿eh? Estoy muerto. ¡Oh, no! Oh. Voy, 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 Mátalo. güey. Sí, es que corre, güey. Corre un chingo este pendejo. ¿De dónde sacas tanta energía, ojete, si estás bien delgado? A ver, ven, ven, acércate, ven. Te tengo un regalito aquí, carnal. Tú Ah, solo chinga, pégale. ven acá. ¡Ey! ¡Ey! Me pegó uno. Ya lo matamos, lo matamos. Me pegó alguien. ¿O fuiste tú? Me lo llevo, me lo llevo, me lo llevo. Vámonos, vámonos, vámonos de aquí. Ya nos lo chingamos, vámonos. Me pidió la pierna. No, esa es la parte más rica. Yo pido su bracito. Atáquenlo, sí, bueno, ya lo reventamos. ¿Los huevos sirven de desayuno o no? Pues yo creo que todos, ¿no? Chingue su madre, unos huevitos revueltos para el desayuno. Fuente de proteína, Mira, mira, claro que hay sí. tres allá al frente, ¿ves? 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 Oh, no mames, hay otros tres ahí. No, no es cierto, yo no me chingué a su compa, fue ese güey que viene detrás mío. Está mirando al otro. Pues, o los Ah, matamos. son Ah, no, cuatro, mira. son cuatro, ¿eh? Espera que Yo se... creo que no, yo creo que no nos conviene vivir por aquí, ¿eh? ¿Por qué? Pues Mira, ya están se esos fueron. güeyes, yo creo que por aquí viven. No, 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 pero están yendo por allá. Están siguiendo derecho, vamos. Tráetelo. A ver, deja cargo. A Tráetelo, todo esto yo, ¿por qué lo cargo? Cárgalo tú. tráetelo. Ah, pues, pásamelo, pues. Ah, no es cierto. Es para ponerme mamadísimo. Ok, ¿quieres? ¿Construimos entonces encima de este peñasco? No lo sé. Pues, ¿tú qué opinas? Aquí es, sí, 100% de decisión dónde construimos. Donde quieras. Aquí justo donde están las calaveras y los hongos venenosos. Suena como una buena idea. Me parece bien, ¿eh? Aquí, mira, aquí hasta allá hay marcas. Hay una marca de un cráneo a la mitad. ¿O qué es esta madre? ¿Por qué no hacemos una casita del árbol mejor?
¿Por qué? ¿Qué se necesitaba? Necesitas una escalera. Una escalera para subir, por lo que me dijeron la otra vez. Una escalera, un puente que conecte esa casita y la casita. O sea, necesitas un chingo de cosas. ¿Y esto qué es? Lo voy a dejar aquí reposando el vato. Mira, acá hay una maleta. Ocupan un árbol. Y necesitamos un árbol más grande. Ahí lo dejo. Ahí. ¿Y Hay casas que ya lo traen. cómo hacemos una fogata? Con palos, hay que ir a buscar al bosque. Pues, y No está tal tenemos un cual de árbol supervivencia. aquí y no podemos cortarlo. La Pues verdad, yo supongo no que veo el sí, pero sol. pues está bien grande este árbol, güey. O sea que yo creo que nos vamos a tardar un chingo. Ah, mira, aquí hay un explosivo. ¿O qué es esta madre? No sé, creo Ah, que es como no. para Ah, no, es fogata. para encender. Es para encender. No sé si este árbol se pueda cortar. No, creo que es de adorno. Este aquí se queda. Okay. Vamos a buscar palos. Esa es la primera tarea. ¿No me puedo llevar estos Ese árbol no palos? deja tirarlo. Sí, Ah, ya mira, vi que mira, ese mira, árbol ya, no ya, deja ya, tirar. ya. Mira, ya encontré Ya palo. está oscureciendo, ya está oscureciendo. Tan rápido, pues acabamos de llegar. What? Si se nos hace de noche, nos vamos ¿Cuánto al puedo? barquito a dormir. ¿Cuánto reviso? Oh, mi inventario está acá. Creo que ¿Dónde está? es Connie. Connie, checas Ah, tu mira, tengo el inventario. radio. Piedra, piedra, piedra. ¿Y estos para qué son? Soda. Sí, ya está oscureciendo, ¿eh? Yo creo que deberíamos irnos en chinga hacia el bote. Vayan por la cacerola, sí, también por eso quiero ir, pero no sé si nos va a dar tiempo. A verme para acá. Patrón. Patrón, muévete. ¿Dónde estás? Ah, pues estoy aquí. ¿Dónde? Ah. Aquí. Sígueme, sígueme. Vamos por una cacerola que hay aquí abajo para hervir el agua. A ver si no nos matan, ¿eh? Así que ponte al tiro. Además que ya está oscureciendo, ¿eh? Eso es preocupante. Pero está el baby shark, no lo podemos comer. Tu, 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 tu. Ah, no sé, supongo que sí. ¿Y por qué no Ya se nos hizo quedamos? de Mira, ahí hay noche. una casita. Aquí está la cacerola, bien. Olla vieja, cinta, ok. Por eso nos Ah, podemos. mira, y aquí podemos dormir en esta. En esta misma. Ah, mira, lo voy a guardar. Ya le dije. Ah, yo también ya guardé. Creo que podemos dormir. Nada más que se complete esa. Aquí podríamos establecernos, ¿eh? Realmente se ve chido. Sí, dale, ¿con qué hago? O sea que primero pasar la noche. Hay que pasar la noche inicialmente. ¿Cómo? Que si no. No sé, ves que ahorita ya no se ve nada. Ya se volvió de noche, ya no se ve nada. Se ve un circulito así medio blanco, como cerrándose. ¿Qué Ah, es pues eso? hay que hacer una fogata. Hay que hacer una fogata aquí al ladito. A ver. ¿De ¿Tres palos? Ah, sí, cuatro. Necesitamos dos palos y hojas. Con B, aprieta B y te aparece tu guía. Ve a la segunda pestañita de las de arriba, donde aparece un fueguito. Ahí dice hoguera, dale clic a hoguera básica. Necesito dos palitos, siete hojas. Y hay que construir una. Oh, bueno, yo aquí te la dejé, ya la dejé puesta, ¿no? A ver, hojas traigo seis, me faltó una Ah, ya, hoja. ya entendí. Aquí donde estoy, estoy haciendo la fogata. ¿Tienes? A chinga, ¿por qué te la robaste, güey? ¿Por qué te robas mi fogata, güey? No sabía que se podía robar así, pensé que significaba ponerla, o sea, poner Te pone con la E, se pone con la E, pero ya me robaste los huevos, bueno, te toca construirlo. ¿Cómo hago otra vez? B. Ve, entras ahí, ¿Dónde vas a va? donde dice hoguera, la cliqueas Yeah. y ya te aparece, ¿no? Ahí Yeah. automáticamente. Y pues ahora pon todas las cosas tú porque yo ya no tengo. Ahí está, hay que encenderlo. Ahí está. Bien, bien, ya tenemos una pequeña hoguera ahorita. Ahora yo me voy a dormir y cuida. ¿Eh? ¿Cuida qué? Yo voy a dormir y tú cuidas, ¿va? No lo No sé. sé qué suceda, ¿eh? No sé qué suceda, por ejemplo, porque ya casi aparece, ya casi podemos dormir. Yo creo que no es buena idea Pero no prender sé la qué hoguera, pase ¿no? contigo. No, pues necesitamos fuego, no vemos nada. Sí, pero van a venir los caníbales y van a ver el fuego. Ya veo la luna. También, pero necesitábamos, lo ocupábamos.
¿Cómo me Bueno, caliento? ya tenemos una cacerola. Ah, por cierto, te quemas si pasas por ahí, ¿no? Te acabo de decir que te quemas. No, aléjate de mí, güey. Y el agua no te apaga. What? Te estás muriendo, ¿ya te moriste? Ya, creo. Oh, ¿están los caníbales ahí? Según yo, no, a ver, me voy a dormir. Me dices qué pasa. Ah, no, tenemos que ir a dormir juntos, ven para acá. Oh, no, salgo desde el avión. No manches. No. Sí lo paga, pero tiene que entrar más. Ah, pues vente derecho, No. ahí estoy la. Aquí Pero está no mi. tengo nada. Ya me encontraron los caníbales. No tengo Ya nada. me No, llegó uno. no tengo nada, no tengo. ¿Perdiste tu hacha? ¿Sí? Y ah, se habrá quedado ahí hundido. La madre, ahora me tengo que enfrentar yo contra un caníbal. Pero tengo Muévete agua. bien para acá para pasar la noche. Mientras tanto, me voy a partir el hocico con un caníbal de aquí. A ver si es cierto, güey. Nos estamos calando de entrada, nos estamos calando. ¿Es eso? Pon para construir, pero ves mi nombre, ¿no? ¿Sí ves mi nombre? Sí. Ah, pues ven directo hacia acá. Pero no tengo ni energía, tengo hambre. Pues ya mamaste, en pocas palabras. Y el Trata de caníbal. venir hacia acá, trata de venir hacia acá, porque yo traigo aquí un caníbal que no sé dónde está. Pero no puedo ni Pero pegar, no puedo hacer nada. no sé dónde está este vato, ay, güey. Escucho su ruido, ¿dónde mierda está? No está detrás de mí porque estos güeyes no nadan. Eso soy yo. Aquí. Pero no lo veo, ¿dónde está? Ah, ya comí unos hongos. Sí sabes que pueden ser venenosos, ¿verdad? A ver, papi, ven para acá, güey, ven para acá, pinche caníbal, ven, ven, te tengo una sorpresita aquí. ¿Ya vas a llegar? ¿Ya vas a llegar? Creo que no. ¿Qué tal ahora? Dame algo de comer. Vamos a dormir, y ahorita comemos, hasta que nos levantemos. Pero si me estoy muriendo ya. ¿No puedo recoger Ah, eso? bueno. Ah, sí, sí ¿Ya puedo. lo recogiste? Sí, sí puedes, no es como que tirase tus ítems y ya. Bueno, los tiré, pero los recuerdo. Oh, mira, mira, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Y aquí hay otro vato, es lo que te estoy diciendo. ¿What? Ah, la ¿Hay hiciste otro? pública. Sí, es pública, pero solamente es para dos, entonces solamente tú y yo. ¿Y eso, y ese por qué puso eso ahí, ese computador? ¿Cuál computador? Míralo. No, no es el caníbal. Pues es enemigo, no sé qué, Pero no mira, sé cuál es puso la eso, pregunta. puso ese computador ahí. De pronto, ¿no tienes la clave del Wi-Fi? Esa madre no sirve. Entonces, ¿qué pedo? ¿Ya nos vamos a dormir o qué? Pues no creo que sea buena idea con este. Ah, no hay pedo, no hace nada. A ver, güey, déjalo corretear a ver si ya se va a chingar a su madre. A ver, ven para acá. Ah, no, ya me está vergueando. Olvídalo. Ven, Ah, sí me desmadró, ¿eh? Ah, no, ya me mató el vato. te quemaste. Te Ah, ya quemaste. me morí. Pulsa para reiniciar. No, duérmanse No. juntos los tres. También es una buena idea. Apareció otra vez en el avión. Ay, Dios. Yo digo que vengas y me ayudes. Ahora me. Ay, güey, es que no veo nada bueno. Voy recto, voy recto. ¿Qué es esto, Julio? ¿Qué pedo, Vinny? ¿Cómo andas? Es un juego de supervivencia. Y pues ahorita anda en cooperativo. Oh, creo que se fue por ti. Ah, no, mentiras, mentiras, mentiras. Está aquí. No, te anda cazando, eso sí. Pero solo Ya es ahí voy uno. lo más lento que puedo. Sí, cierto, no tiene. Aparece sin nada. Ah, se quemó, se quemó. Bien, bien. Sí. Mátalo, mátalo. Y si lo matas, pues ya, si lo quemaste, pues nos ahorras el trabajo de cocinar. Ya va a estar crujiente.
Ya. ¿Y cómo lo levanto? Mantén la tecla, ¿eh? ¿Y ahora cómo lo pongo en el fuego? Ahí traigo un vato cerca. ¿Cómo lo pongo en el Ah, no, fuego? lo tienes que picar. O sea, le tienes que darle más tiempo. Ah, o sea, le tengo que pegar. Ah, sí, efectivamente. A veces lo que dijeron en el chat hace rato que hay que como que deshacerlo, ¿no? Hay que hacer carne molida. Y el caníbal es él. Es supervivencia. Si te sacas una y yo me imagino la otra, híjoles, Vini, eso sí, no, creo que no, ¿eh? Creo que no. A ver, ya casi llego a la costa, ya casi llego a la costa. ¿Qué le puedo poner acá? Ya llegué a la costa. Faltan mis cositas. Aquí está. Bien, voy a alimentar. Un aperitivo, un café. Ya vamos a dormir ya. Ya hicimos mucho desmadre esta primera noche. Ah, quería poner la pierna en a azar y le pegué. Ay, rompiste el fuego. Bien ahí. Pues si Vámonos a quieres, pues dormir ya de una buena vez. vamos a mimir. Ya hicimos mucha tontería en la primera noche. Ah, pues la verdad fue fácil. Ah, hola. What? ¿Eres un chino ahora? Ah, sí, voy cambiando de personalidad. Soy como un camaleón. Agarré una nueva piel. Tú también Bien. eres otro, creo, ¿no? A ver, espérame. Sí, eres otro. Ya no eres el de hace rato. Mira, El de hace rato coge estaba la pelón. pierna y todo. Mira, mira la cabeza. Me pide sus Simón, ojos. a ver, pido la pierna. Pierna obtenida, brazo obtenido, torso obtenido. Y me quedé con todo. Ah, no, te lo quedaste. Pero no puedo, no puedo, ¿no? No, sí, hay que picarlo. What? No me pegues. Estoy diciendo que lo piques. También a esta pinche ave, ¿qué? Ella es mi comida, aquí tiene. ¿Por qué me pegas? No, mira, acá Bueno, ahora cambió. sí, ¿dónde vamos a construir? Quítate a ver si. Así. ¿Estás seguro que se puede picar? Yo ya no Pues lo no puedo sé, ya picar. digo, ¿no? Yo imaginaría que el cuerpo sí, ya no tengo comida, ¿eh? Pues yo tengo una cabeza, una pata. No, mentiras, dos. Una pata Puedo nomás. ocupar su pierna como arma, mira. Ándale, culero. Ey. Ah, qué pedo, pobre del ave. ¿Por qué? La pregunta aquí es ¿por qué? Se murió el ave. Bueno, ahora sí, ya hay que construir algo porque si no nos van a fregar ahorita. Dicen que se va haciendo más difícil y que van saliendo más enemigos conforme va pasando el tiempo, así que hay que ponerse. Tienes Oh, machas encima de la mira. mata para evitar infecciones. ¿Tengo qué? ¿Podemos nadar? ¿Se puede nadar? Sí, pero hay tiburones. No, pero yo fui a lavarme para evitar infecciones, ahí decía. Ya. A ver, ¿y ahora cómo cambio de arma? ¿Cómo cambio otra vez a mi...? ¿Podemos hacer una fogata y comer? Efectivamente, eso es lo que hay que hacer ahorita. Vamos a buscar arbolitos. No, yo puedo hacer la fogata, creo que tengo. Si traes, pues hazla, yo igual voy a recolectar un poquito de madera. Ah, me Ando faltan hojas. juntando. Me faltan hojas. Faltan 4 hojas. ¿No tienes hojas? Ahorita estoy juntando. A ver, espérame, yo creo que ya Falta, tengo. faltan Voy cuatro para allá. hojas. Ah, pero tú habías hecho una fogata grande ya. No, es la misma. O bueno, o se puede cancelar. No, Cancela. ya la construí. Junta hojas, eso sí, junta hojas. Vamos a necesitar para mantener el fuego vivo. Oh, no, va a llover otra vez. ¿Y dónde consigo ¿No le hojas? gustó, no? Los arbolitos chiquitos, estos chiquitos, pégales. Ya, ¿y ahora? ¿Me dan las hojas Pues. automáticas o...? Sí, te dan los ojos en automático. Ahí abajito a la izquierda aparece hojas obtenidas. Oh, sí. Aquí un palito. Ya podemos cocinar a la... Yo imaginaría que ya podemos cocinar aquí al compita. Pero tenemos otro A ver. en el árbol grande, recuerda. A ver, lo voy a equipar. Me imagino que así se ha de coser. A ver. No vengas para acá. Nada más no vengas.
¿No quieres un árbol grande? Mira. Pues sí, lo puedes talar, puedes talarlo. Pues ya casi lo termino de talar. Cuidado por donde cae, ya te puede lastimar. ¿Te cayó a Vamos a ti? hacer una hoguera grande. No, estoy hasta la chingada. Hay que hacer, vamos a hacer una hoguera grande para la noche. Tráete varios de esos y vamos a empezar a construir esta cosa. Ahí está, junta hojas, maderita y madera grande. O sea, junta de todo. Ya las hojas están, solo falta tres del grande y uno del pequeño. Ya me ando madreando uno. ¿Tienes comida? Ah, es que hay que apurarnos con esta cosa. Si no, nos vamos a morir de hambre. Pues yo tengo snacks. ¿Todavía traes? Sí. Qué tramposo, yo ya no traigo nada. ¿Te puedo dejar uno? Pues si se puede, por favor. ¿Cómo se hace? Aquí ya traigo otra madera. Ya tumbé otro árbol para que lo traigas. Tumbando otro por si lo necesitamos. Pues te digo, si vamos a construir un refugio, vamos a necesitar un chingo. Pues sí, pero Faltan dos más, faltan dos más. ¿Dónde quedó este que tumbé? Aquí se está. cansó el mío. Y lo bueno es que no nos ha puesto que nos vamos a enfermar por la lluvia, ¿eh? Oh, no, ¿hacia dónde va a caer? Hacia el otro lado. No me lo vayas a tirar a mí encima, por favor. Aquí, Oh, de está este lado empezando a llover más hay fuerte. tres, hay tres. Es una tormenta, es una tormenta. Entonces se va a apagar la lluvia, ¿no? Ya, ya, No sé si ya se está la puede, no sé si fogata. se puede apagar la lluvia. Ya está la fogata. Pues enciéndela. Ahí ¿Para qué sirven las está. hojas? Dice que comprime la C para ver. Para revivir el fuego. No es como si fuera, no sé, gasolina. No sé cómo le llamarías tú. Para mantenerla viva, algo así. Ahora, ¿cómo cocinamos la patita? Solo me queda el último snack, me lo voy a comer yo. ¿Y yo qué? ¿Y yo qué? ¿Tienes una patita? Tengo una pase Pero en la no. parte del computador. Pero no sé cómo se cocina. ¿Quieres la buena o la mala? Traemos dos caníbales atrás. Y la buena. No hay. Pero te lo trajo un palo. Es que yo ya tengo hambre, no sirve para el combate. Ojo, patrón, ahí rifándose. Yo te veo mientras le partes el hocico. Evito que el otro güey vaya. Ah, ese trae una lanza. No, no es cierto, güey, no es cierto. Yo aquí, tranqui. Tranqui, tranqui, Ahora sí. güey, tranqui, tranqui. Ahora sí que... Dale, patrón, dale. Gracias por la ayuda. Ah, te estoy echando porras, ¿qué más quieres? Gracias, ya me lo llevo. ¿No lo podemos cocinar completo? Pues no sé, lo voy a probar poniéndolo encima, a ver qué sucede. Ah, sí, mira, mira, mira. ¿Cómo lo tiraste? ¿Con la G? Con G. Pero no sé si nos lo podemos comer así, ¿eh? A ver, ahorita habrá que ver, hay que esperar. A que se rostice chido para comerlo. No hay por ahí tomate y cebolla para echar un poquito. No, toca así crudo, sin sal también. O si hubiéramos lavado, ahora que lo pienso, lo hubiéramos metido al agua para que se le quitara un poquito de sangre. Es una buena idea. ¿Y esto cuánto se tarda en cocer? Yo ya quiero comer. ¿Qué es lo que voy a hacer aquí? Mira. A ver, déjame ver si sí lo lava, a ver, No, no lo sácalo. lava, no lo lava, no me deja cogerlo. No me deja No cogerlo. lo lava. No, no me deja cogerlo, what? Yo no puedo cogerlo. Desaparecieron. Ah, pues los Ah, quemaron. nos dan huesos, nada más, güey. Ahora sí estamos en un conflicto porque yo ya no tengo comida. ¿Para qué quiero huesos? A ver. Oh, no puedo tirar una piedra al ave.
comernos el pollo. Posiblemente sí, no sé, la verdad. A ver, voy a... Si arrojo la pierna así derecho, ¿qué pasa? Nada. No, ¿cómo lo tiro? Nada. Esto me está preocupando. No tengo comida y me estoy muriendo de hambre. Vamos a ver, libro de supervivencia para comer. No me digas que la rompiste. No. Se rompió sola. Estaba abriendo yo mi libro de supervivencia cuando salieron las cosas así. Ok, vamos a ver qué dice. Ahora sé que se pueden romper todas las cosas aquí, de un chingadas. A ver, para Lo comer. siento, amigo. Necesito comer. Ah, no me mates, no. No, 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 me mataste. Tengo que comer, discúlpame. Ah, no, ya reviví. Ya te puse al 100 otra vez. Espérate, mira, tenemos que hacer una para comer. Ellos, no sé. Ay. Creo que nos vamos. Ah, mira, hay una ave. No te muevas, no te muevas. No te muevas, ¿eh? Me lo Hay un dices a ave mí. atrás de ti. ¿Me lo dices a mí o a quién? A ti, te estoy diciendo, no te muevas. Ah, ya se movió, olvídalo, ya te puedes mover. Quería agarrar un ave que se paró detrás tuyo. No, pinche chingadera. Ah, pues ya sé para qué podemos ocupar el cuerpo de esos güeyes. Okay. Los dejamos ahí, vienen las gaviotas y nos comemos a las gaviotas. Porque ese sí vi que ese sí se podía cocinar. Okay, dice que o oh, mira, Amigo, si ¿sí sabes leer? Depende. podemos hacer un jardín aquí, mira, mira. ¿Qué está haciendo? ¿Qué estás haciendo? Ah, necesito cuatro palos de los grandes. Ah. ¿Estas cuatro palas? Ah, mira, acá hay dos. Acá hay tres, actually. ¿Tienes algún palo grande? Yo ya me estoy muriendo, ¿eh? Pues A es ver que... si... Ayúdame, solo ayúdame. Ahí voy, voy súper lento, ya tengo poca energía. Pero ahí todavía no es necesario que tumbes otro árbol. Pero se necesitan cuatro y son tres pedacitos. Ah, bueno. Tú puedes, dale. ¿Por qué no te A ver, trajiste los otros? yo bajo este, te estaba viendo. Solo faltaba uno. ¿Aquí está? Pues sí, pero hubieras traído el otro que estaba por ahí. ¿Y ahora qué? Ya está esta cosa hecha. Ah, ¿qué más pide? No sé, ya me aparece encima y no me aparece nada. Ahí salía algo. Quítate. No lo vayas a romper, ¿eh? No, no se te ocurre pegarle con nada. Ya descubrimos que todo se rompe muy, muy sencillo aquí. Pues esto se supone que es como para sembrar. Se supone. Entonces, ¿qué necesitaríamos? ¿Semillas? No, no sé, solo decía sembrar. A ver, supondría yo que necesitaríamos semillas. Pero no hice... Manifiesto, atuendo. Ah, no me veas, me estoy encuerando, pero ahí está, ya me cambié. Aquí traigo la cacerola, una piedra, una esta chingadera, una pluma. Traigo medicamentos, un fuego, traigo pilas, tela y nada más. Hasta que por fin dejó de llover. Oh, ahí venados, podemos cazar venados. Son para las bayas azules y aloe. ¿Qué cosa? ¿Esta chingadera que hicimos? Oh, sí, cierto. Podemos comer cosas de la naturaleza. Oh, tenemos que encontrar a tu hijo. Ah, sí, también. Solo eso he encontrado que puedo plantar. Ah, ya. Entonces no sirve como tal. Yo pensaba que podías plantar ahí semillitas o algo interesante. A ver, entonces hay que comer cosas de las plantitas. Ahorita que me acuerdo, hay bayas, entonces hay que ching me tengo que chingar unas bayas. No. Ah. Planten mota. ¿Dónde? ¿Dónde?
¿Dónde dejaste la Cosas medio fogata? Haz ilegales. una fogata pequeña, rápido. ¿Para qué? Tengo el ganso en la mano. Ah, pues eso no lo puedes echar ahí, ¿eh? Pero me ando buscando vallas, exacto, encontré vallas. Mira, Ando mira lo que comiendo algo. tengo. Tengo mi ganso en la mano. ¡Oh! Aquí hay un venado. Ando comiendo aquí plantitas. Mira, Ah, sí, mira. también aquí hay otro. Aquí hay un venado. Mátalo, 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 mátalo. Estoy comiendo, aguanta. Deja, consumo energía porque ya no corre mi personaje. A ver si nada es venenoso, Estoy echando una bendición, a ver si nada es venenoso. Voy a dejar este pollo aquí. Ahorita si me ves de otro color, me avisas. Porque significa que las vallas me hicieron daño. ¿Qué hicieron con el caníbal? Lo quemamos, lo echamos directo a la fogata, lo quemamos y pues. ¿Cómo es que se hace la fogata? Nos salieron huesos nada más. Las vallas negras son venenosas. Ey. No podemos hacer algo como para cocinar. Hay un caníbal acechando a mi venado. Ey, güey, consíguete el tuyo. ¡Ojo, mira! Dime. Ven a donde estoy, ven a donde estoy. Encontré una base, o bueno, un. Aquí como de campistas o algo así. Voy. Dime que Pero hay un aquí. caníbal aquí guachándome. Ah, pues ven, no lo bajamos. ¿Ya llegaste? No lo sé, No, qué porque pendejo escucho estoy. ruidos. ¿Dónde estás? Hay un chingo de venados también. Con la cacerola se puede cocinar. Ah, ese cupón de la cacerola. Ah, mira. Tienes la cacerola, Ah, ¿no? sí, yo tengo la cacerola. Entonces es con el fuego. Ah, entonces hay que probar a poner eso. Mira, encontré dinero. Encontré cinta. A ver si encuentro algo. Palos, flechas, una mochila. Estoy encontrando dinero, aunque aquí no me sirve de nada. Que no, cuando salgas, cinta, flechas. Oh, Ah, sí. ¿Ya llegaste? ya estoy aquí detrás tuyo. Acá está, hay un Ah. caníbal. Dinero, dinero, dinero. Más dinero. Aprende algo, dinero. Aunque no sé para qué nos sirve Ah, el mira, dinero, ¿eh? aquí encontré la cosa de la dinamita. Bengalas. Sí. Pero ¿para qué sirve? Pues no sé, supongo. Esos hongos son venenosos. Ay, la madre, me acabo de chingar un honguito venenoso. Ayúdame, siento extraño. Más flechas, por si. Para un arco más adelante. ¿Para qué quiero dinero? Más ¿Que los flechas. caníbales me van a vender algo? Pues para el inter. No, 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 ahí debo dejar de tragarme hongos que encuentras en el azar. Ah, mira, aquí hay otra cacerola, agárrala toda esta. Ahí en el fuego, ahí, ahí hay otra cacerola. Ah, sí, ya traes una. Es ¿Para cierto. qué no ves que ya tenías la tuya? Ah, sí. Ya tengo. Entonces, ¿hacemos una fogata o qué? Aquí nos quedamos. Pues está Es. chido porque pues está analgésico si te la bien. Ay, mira, tengo una pelota, ¿quieres jugar? Tírala, tírala, tírala. Ah. Ya te la aventé. ¿Qué se hizo? Pero no es para béisbol. Ah. A ver, entonces vamos a hacer una fogata aquí en medio, va. Ponla ahí. Aquí en medio, ¿no? Acá. Hacemos una grande, Sí. ¿no? Pues Ya en andamos las más. piedras, ¿no? Oh, pues hacemos una fogata, mira. Aquí hay una fogata. ¿Dónde? Necesitamos palitos, piedras y varias hojas. Ahí está. Nos faltan piedras. Hay que reunir 4 piedras más. Ya. Pues préndela. Y recuerda no romperla, por favor. Oh, podemos tirar dinero para Para que. Para el para fuego. que para el fuego, sí. Ya tiré yo, no, no tires más. A ver, ¿y cómo ponemos la cacerola ahí para empezar a cocinar? Ah, mira, con la R te acercas a la. Y te dice la R qué es lo que quieres cocinar. Ah, ¿qué puedo cocinar? Ah, sí, cierto. A ver si tiro una manita, ¿qué pasa? ¿Y cómo la tiras con la C? Ajá, ya tiré un pie y una manita. Yo tiré Vamos a ver una qué cabeza. sucede. ¿Dónde está la cabeza? Ah, ya ¿Por la qué vi. traes una cabeza? No sé, está ahí. Pregunta super seria, ¿por qué traes una cabeza? No lo sé. Dos cabezas piensan mejor que uno, ¿no? Bueno, eso sí. Ah, mira, tengo un pajarito. No. Tengo un pajarito en mi mano. Mátalo. Ah, ya no. Y
Te iba a rebanar la cara. Ah, mira, nos podemos comer, ya apareció. Ya. Pues no somos tan malos, ¿eh? A ver, dice lista de pendientes actualizada. Ahora que me va a decir, ya te dio infección por andarte tragando gente. Encuentra comida y cocínalo. Ah, yo pensé, dije, no, ya te dio infección por andarte tragando gente. Bueno, ¿nos quedamos aquí o qué pedo? Pues sí, pues acá tenemos ya todo. Simón. Va, entonces, ahora lo que necesitamos hacer, pues hay que fortificar este lado, ¿no? ¿Cómo se Estamos en hace eso? medio prácticamente del bosque. ¿Cómo lo fortificamos? No Hay me que guardo. construir, no sé, una casa y hay que tener fuego y no sé, muchas cosas. Tumba árboles primero. Inicialmente hay que tumbar Pero árboles. no tumbe los que están acá al lado. O sea, tumba unos más lejanos. Porque estoy abriendo espacio para mi casita. ¿Y qué te parece si hacemos una cabina? Cuesta 82 de madera. ¿Una qué? Una cabina, una ¿Qué casa, es esa madre? una cabaña. Ah, o sea, ¿quieren hacer la cabaña grande? ¿Así de golpe? Sí, pues no. Pues no sé. Dice, no le recomendaría quedarse ahí, es demasiado difícil de proteger. Traigo un pájaro en la mano, mátalo, mátalo. Patrón. Ah, ya se fue otra vez. Te pueden llegar por todos lados. Eso sí, el pedo es la defensa, ¿eh? A ver cómo nos va. Ah, pues vamos a ver, es la primera Pero partida. A ver si, tengo una si nos pregunta matan para aquí, ti. pues ya qué. Tengo una pregunta para ti. ¿Cuántos ¿Cuál? somos? ¿Eh? ¿Cuántos somos? Somos dos, tú y yo. ¿Y cuántos son ellos? Son un chingo. Ok. ¿Cuál es el problema? ¡Pájaro! Pues que nos van a rodear en algún punto, me imagino. Espérate Estamos en que medio del bosque. ya se hizo mi carne. ¿Qué se hizo? ¡Ah! Oye, ¿Se quemó? nos están rodeando, creo. Los vi pasar por ahí arribita. Está medio feo esto porque confundo siluetas. Se quemó mi carne, creo. Confundo siluetas aquí a cada rato. Yo no veo nada. Ah, no, eso es un venado. Ah, ya lo vi. Ah, No, no, eso es un venado. Son venados. no atrás de ti. Y después llegan unos mucho peores que ellos. Me lleva la chingada. Parece que evolucionan estos ojetes entonces. Oh, no, no, no. Esos hongos son venenosos, ¿no? Tú me dices. Sí, los hongos no, no te los comas. Necesito agua. No tengo agua. Hay que conseguir agua, por cierto. Hay que ir, hay que Ya, encontrar ya, ya, un ya, ya, ya. lago o algo así para ponerlo. Llenas la cacerolita, porque eso sí le dices la otra vez, llenas tu cacerola y con eso. Y ahí ya supongo que también lo pueden servir. Tan poderosas que destrozan árboles, no mames, qué pedo. ¿Para qué quiero esta lista de pasajeros? Entonces, ¿a Ah, dónde mira, nos aquí vamos? encontré comida gratis. A ver. En teoría necesitamos algo donde podamos defender, donde no nos partan el hocico tan rápido, porque dicen que después llegan más fuertes, o sea, van llegando más fuertes. Todo. Ay, güey, da miedo. Te voy a cortar. No, es que en mi pantalla con el reflejo te ves bien malo. Dame todo tu dinero. No, soy chino. Ya, ponlo en mi cuello, ponlo en mi cuello. Tengo el poder de las matemáticas de mi lado. Bueno, A ver, va. entonces, yo creo que si necesitamos la primera respuesta, ¿dónde nos ubicamos? ¿Tú qué opinas? Pues yo creo que aquí, porque ya está de noche. No, pero ya para construir una casa chida, ¿no? Ya Pues, para empezar pues a aquí cortar no. arbolitos, ¡Ah! todo desmadre. El ciervito. Ah, se quedó trabajo. Celular y cartera. No sé por qué me llegó un momento de. Me sentí en la combi de aquí de México. Mira, acá hay algo. Es. Cámara, ya se la saben. Celulares y carteras a la mano. Pues yo creo que pasamos la noche aquí ¿Y dónde construimos la casa? Esa es la siguiente pregunta. Y la duda que traigo desde hace rato. ¿Dónde Pues construimos la aquí casa? vamos a mimir. No se puede eso hasta que se Ah, llene mira. la lunita que aparece al lado. Podemos guardar eso, sí. Voy a guardar. Yo ya guardé. O sea, si me muero, puedo restablecer desde ahí. Pues yo supondría, o a lo mejor es para cuando. Para cuando cierras el juego, te vas otro día, regresas y Oh, pues mira, ahí ah, está. eso es. Pero aquí no llega nadie. Bueno, entonces aquí vamos a construir, ¿no? Dices. Pues hagámoslo ahí, ¿no? Yo estoy arriba del Está venado. bien. Pues voy a, mientras tanto, mientras hay tiempo y no nos vamos a ir a dormir, voy a empezar a tumbar arbolitos.
Vamos a Sí. necesitar madera. Dices que vamos a construir una cabaña, ¿no? Sí, pues de 86, 82 Vamos creo a que era. necesitar un chingo. Entonces voy a ir cortando aquí alrededor. Ya para empezar a trabajar en este caso. Cámara, pinche chingadera, ya túmbate. Y nada que se rompe. Ah, pero no lo hagamos aquí porque si no nos va a tocar traer todos estos palos grandes de hasta. Ahorita hacemos un trineo y ahorita ya lo hacemos más rápido. ¿Qué? Yo digo que aquí, yo digo que aquí para despejar, ¿no? O sea, necesitamos despejar un poquito el área para construir la cabaña. Pero, o sea, nos vamos a quedar en ¿Escuchaste? esta área. ¿Escuchaste eso? No. Yo escuché un ruido. A ver, vamos a construir, dices que una cabaña, a ver, refugios, cabaña de madera, ¿no? Sí. 82 de estas madres. A ver, vamos a ver. ¿Tú la construyes o yo la construyo? No lo sé, que hay un pie. Pues el que A ver. sea, la puedes poner que. Ah, no, pero ahí Ahí no. está, mira. ¿No? No, Bueno. pues en un lugar, en otro lugar. Ya la quité. ¿Me quieras pues la lunita? ¿Dónde está la lunita? Tú me habías dicho. ¿Ya podemos guardar? Ah, no, es acá. Ahí nos vamos a dormir, ¿así? No, todavía no. Quedan unos minutitos más. Pero no he visto ningún ¿Ves eso pollo. tú? ¿Qué? Ahí Ah, enfrente es como ya. una linterna. Mira, aquí hay un caníbal, está caminando. Aquí al frente. Pero trae una linterna, hay que seguirlo, hay que matarlo y quitarle la linterna. Yo no veo que tenga linterna. ¿Qué es esto? Mátalo, Son caníbales, es que está enorme. Pero te digo que trae una linterna. No dan la linterna. Ah, no mames, y yo partiéndome el hocico con este güey, ya me partí el hocico a mí, ¿verdad? pero este está más fuerte, ¿no? Sí. ¿No me quieres curar? Ah, ya me mataron. Dicen que no dan la linterna, no es necesario que les partas el hocico. Te apagó la Ahora, luz. ¿Te curo? ¿Cómo te curo? no, pues ya me ¿Y dónde sales? morí. De la viene otra vez. Espérate que. Espérate, apago la luz de mi cuarto. Voy para allá, está yendo derecho igual. Son caníbales, no dan la linterna. Sí, ya vi, también ya Nah. me partieron. Me mataron. Al final no valió la pena porque me mataron, perdí las cosas. Y si no dan la linterna, entonces no sirve de nada. Aquí hay un río. Aquí hay que venir a tomar agua ahorita. A llenar las cacerolas. ¿Dónde es que estaba? La. O oh, no. Se perdió la No te cabaña. muevas de ahí. Voy hacia allá, voy hacia allá. Sí sabes que no estoy donde estábamos, ¿no? No me digas eso, estoy yendo derecho. Yo no sé También dónde. se puede pescar, también se puede pescar, mira. Yo diría que era por acá. No, por aquí no era. ¿O sí? A ver si estoy yendo Ah, derecho. sí, sí está. Sí, es acá. No estaba caminando. Ya casi llego, es que está todo oscuro, no veo nada. No veo ni madres. Dale que aquí estoy haciendo carnaval. Ah, te estás cocinando tal caníbal. Si ¿Sí lo mataste? ¿Sí? Ah, y a mí solo me mató. Ah, mira. A ver, ahí voy, ahí voy, ahí voy. Es que salgo, si sales sin energía, con hambre, con todo, pues apenas ahí voy. Pero falta una pierna. ¿Cómo le corto esa pierna? Ahí está. No, la otra pierna. Ahí está. ¿Dónde está la fogata? Ah, se apagó la fogata, no. Ok, ya vi la fogata, bien, ya vi la fogata.
Ahora voy a recoger mis cositas de mi cuerpo. Ay, Dios, ¿eso qué fue? No lo sé, Dime que pero. escuchaste ese Uy, grito. son dos, son dos. Están justo a tu derecha. Ya agarré mis cositas, a ver, pero voy hacia allá. Se fueron por allá. No, pues está bien que se vayan para allá. Pero ya no podemos pasar la noche. Ya podemos pasar la noche, ¿no? Mira, ahí dice A Z. ver, sí, no, mejor pasar la noche. Que se haga Mira. de día más fácil. Ahora, Tengo ¿dónde hambre. dejaste el caníbal? Me lo quiero comer. No, yo ya Bueno. recolecté todo. Pues ya te ¿Quitas? lo comiste. Sí. ¿Quitas esa silla de ahí? Ya, pues. Y no me guardaste. No, pues ahorita voy a. Ahí están los pedazos. Mira, mira, cómetelo. Uy, no me voy a comer. Uy, casi me como un hongo. Y ahí está otro pedazo. ¿Qué hiciste? Quería vender la fugata y le di. Ah, mira. Espérate, ya la pongo. Hagamos una más grande. O bueno, una Pues esta era pequeña. la más grande. No. Ya nos gustó romper las No, no es No estamos cierto. avanzando, ¿eh? No estamos avanzando. No, pongamos una pequeña. Espérate. ¿Y cómo quito la linterna? ¿Cómo la desequipo? Con L, con L, con L. Apagas tu esa Ah, cosa. ya. Entonces le puedo poner R, R, Oh, voy a R. meter ahí el trozo de carne. Ahí ya puse todo eso. Oh, tengo un pajarito. Mátalo, 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 mátalo. Mátalo, ya se fue. Te voy a desmadrar. Mira, hay carne, hay carne. A ver, déjate, quito el pajarito. ¡Ay! Así que me muero. Hay que esperar a que se cosa bien. O voy a chingar uno. Ya tengo hambre. Espérate, no me lo muevas. Tengo sed, toca ir por agua. Ese está derecho. Está por el avión por donde salimos. Aparte me como algo más y ya. Déjame ver. Dime otra. Ah, pero me puedo alcoholizar ahorita que me acuerdo. Ah, sí, ¿en serio? ¿Cuál está el Sí, alcohol? el alcohol te lo puedes beber y pues te sube el agua. Pero yo no tengo alcohol. Entonces, ¿dónde vamos a construir la cabañita aquí o Mira lo más que tengo. lejos? ¿Qué traes ahí? No sé, se la quité al caníbal. ¿Traes un mazo? Más o menos, creo que trae un cráneo. A ver, mírame ese en mí. Es como Y una mano y todo. es una cabeza con manos y está rara. Y supuestamente quita más de daño. Vamos, vamos a buscar agua. Ahora, ¿dónde estará el avión? Porque está hacia ese rumbo. ¿Por dónde llegamos? La primera pregunta, ¿por dónde llegamos? No lo sé. Chinga su madre, vamos a correr derecho. No podemos marcar el área para no perder el. O mejor me quedo y tú vas. Pum, como si fueras a construir algo y ahí se queda guardado. ¿Ya lo guardaste tú? No, te digo, po, tú que te quedaste atrás, pon algo como si fueras a construir, dale cualquier cosa y ahí lo dejas. Ah, mira, ya encontré un lago, no te muevas. Ven para acá, bueno, sí, ven para acá, hay un caníbal. Ven a donde estoy yo, ven a donde estoy yo. Qué buen tip me dice. Voy. ¿Pero Corre, el corre, lago corre, está corre. limpio o no? Sí, es un lago, es un lago, es un río, es un río porque está cayendo de. Ya se fue. Bueno, vamos a rellenar aquí el agua para hervir. Ah, no, 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 ¿qué? ¿Puede tomar? No, no, no tomes derecho, ¿eh? Hay que hervirlo. Llena tu cacerolita y nos vamos. ¿Quieres la buena o la mala? Hay un caníbal detrás tuyo. Hay que correr con el agua, hay que correr con el agua. Ah, what? No puedo, no puedo.
¿Está llena? ¿O cómo sé que no está llena? Uy, hijo de la chingada. ¿Cómo sé que está Ya llena y está yendo. cómo sabes? Porque me meto al agua y no veo agua en mi cacerola. Ahorita resolvemos eso, ¿no? Ponte en modo lucha. A ver, ven acá, voy a ver. Ya no llevo mi agua en la mano, a Ah, ver. ya ahora sí, ya ahora sí, ya, ya ahora sí. Bueno, creo que no. Hijo de la chingada. Ay, güey. ¿Dónde está? Aquí, 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 pégale. A este ojete. Mátalo, mátalo. Ya quedó, ya quedó, ya quedó. Yo me llevo el cuerpo. ¿Ya naces Y el tú agua, la cacerola? ya, creo. Sí, ya traigo, ya traigo. Vámonos, vámonos, vámonos. Pero la cacerola. Ya tiene agua. Ahí dice, si le das sí y vas hacia donde está la imagen de la cacerola que está hasta arriba a la Ajá. derecha, te aparece olla vieja y te aparece la cantidad de agua que trae. Oh, sí, tienes razón. Ahí está, yo ya llegué aquí. ¿Según qué construiste? ¿Qué dejaste construyendo? Una fogata. ¿Otra? Pues lo más barato es eso, ¿no? Realmente, pues no te cobra nada. Igual luego lo puedes eliminar. A ver, ahora sí vamos a hervir el agua. Y aquí está. Vamos a hervirlo. Ahí está, ahí va a hervir el agüita. No le, Hay no le que tengo. deshacer al caníbal para comerlo. ¿Y cómo pongo mi Pues es otra fogata, es una fogata por. por olla? Ajá. Una fogata aquí. Pero igual, pues, yo me imagino que debes de poder tomar de esta agua también. Ah, no, pero Ah, pero tú eres una persona independiente y quieres solamente el tuyo. es. Mira. Mira mi fogata más bonita. ¿La hiciste de pie? ¿En Sí. serio? Pues ya pon tu agua. ¿Y cómo? Pues ahí te aparece. No, no me sale nada, ya sé. Y no sirve entonces para eso. Fuiste engañado por el sistema. Pero ya puedes tomar agua. Ah, se vacía de un solo golpe. Ah, No, mira, mira. ponlo, ya puedes ponerlo. Es un solo uso, ¿eh? ¿Te mueres? No me digas que me estoy quemando. Sí, te estoy quemando, te estoy viendo quemarte. No, Ah, no, no no, sobreviviste. sorry, sí, yes. Creo que quemé al ciervo. No, sí, estaría chingón, pero no. Te ocuparía como antorcha humana entonces. ¿Mi agua cuándo está? Te tarda un poquito, pero pues ahí va a estar. Entonces hay que empezar a construir. ¿Dónde construimos? Coloco la casa. Entonces tú dijiste que querías colocar la casa. Ojo, el Max, gracias por el follow. ¿Ya me la puedo tomar el agua o no? Sí, ya puedes tomártela. Ahí te aparece. Mata, cocina a tu amigo y después cómelo. Estaría bien, pero desaparece el cuerpo. Si no, mira, comida infinita, nos matamos entre nosotros una y otra vez y comida infinita. Oye, pero ya no tengo. Hola, ¿qué onda, Max? Ya no tengo caníbal. O sea, ya no tengo carne de caníbal. ¿Qué hiciste el caníbal? Aquí lo traje, aquí lo traje. ¿Cuál es este? Aquí está, pícalo. Pero no rompas tu fuego. Déjale, güey, le quito ya las piernas. Ahí ya salió una pierna. Ya salió la otra. Pero corta, no nada más le pegues. Ahí está. Un brazo, creo. Cabeza obtenida. Ok, ver piernas. Ahí están. Ok, No, pero los brazos, vamos a meter la cabeza. los brazos todavía no están cortados.
Ahí están las dos piernas. Vamos a encender el fuego para que lo cocine Creo esto. que con este no se puede, pero con el hacha sí se puede más fácil. Sí, pues no estás cortando. Es que no le estás cortando nada. Ahí está, mira, ya ¡Ey, corté un ey, brazo. ey, ey! Ya está, ya corté los dos brazos. Sí, pero no. Y nada más que el torso. El torso yo creo que lo podemos utilizar para atraer aves. Atraemos aves, nos comemos las aves con eso. ¿Para qué te llevas el torso? ¿Eh? A ver, ahora sí, entonces, ¿dónde construimos casita? Ya estamos comidos, bebidos, estamos al 100 ahora sí. Vamos a buscar. Ah, vamos a matar a este venado. No lo puedes matar, sabes que corre, ¿no? Yo Ah, pinche también. pajarito, quítate de encima mío. Ven para Ven. aquí, verá. Persíguelo. Ahí me avisas si lo logras. Ya lo maté. No te creo ni la mitad. Vete a tumbar otro árbol. ¿Pero qué vamos a ¿Dónde aquí hacer? construimos la cabaña o qué pedo? ¿Dónde? En esta. Mira, en esta área, mira, mira, aquí, aquí. Aquí donde estoy. Ponla, ponla. ¿La grande? Ajá, sí, construimos la grande aquí entonces. Trata de pegarla, pégala hacia esta piedra, porque esta piedra no se rompe. Sí, esta piedra no se rompe. Trata de pegarla hacia acá, que quede un muro hacia esta piedra, para Pero ocuparla como una defensa. ¿cuál es la puerta de entrada? Ah, ya vi la puerta de entrada. No sé. Que no la quería No vayas a cagar. poner la puerta de entrada hacia la piedra, ¿eh? No, obviamente no. Porfa, nada más. ¿Ahí? ¿Así quedó? Sí, creo que sí. ¿Dónde está la puerta? Esta, ¿no? ¿Esa es la puerta? ¿Sí? Ah, sí. Pues así queda bien. Ay, recoge las cosas. Recoge las cosas. Aquí tiré varias, entonces nada más. Ahí autoagárralas. Si quieres, ve poniendo la tuya y voy cortando árboles. Va. Ahí voy metiendo. Yo voy agarrando. Bueno, pues igual te vas a tardar más en cortar que yo en poner. ¿Me puedo unir, porfa? Max, pues realmente nomás la sala la hicimos para dos, entonces pues no te puedes unir porque la sala es para dos. Se cae, se cae, se cae, se cae encima tuyo. Encima mío, ¿no? Ah. Bueno, ya sigo recogiendo entonces. Tú sigue cortando, yo voy a ir metiéndole a la casa. Ahí está, bien. Pero si quieres en otra ocasión, Max, sin pedos jugamos. Igual podemos crear varias, ¿no? Entonces en otra ocasión podemos jugar Te cae, te una cae. de cuatro y ya que y ya. Creamos la sala para cuatro y ya está. Ahí está. ¿Cuántos nos hacen falta? Si es así, yo también me uno. Ah, pues mira, entonces otro día hacemos otra sala y hacemos una de cuatro. Y No, pues pues ahí termina de ya cortar el arbolito. le caemos los cuatro. Le faltaban dos golpes. Ojo, Fénix, gracias por el follow. Ahí voy. Estoy reuniendo toda la madera que estás tumbando. Hola, Fénix. Ahí está, vamos poniendo otro. Se cae encima tuyo. Se cae, quítate. Güey. Es cierto. ¿Por qué me dejas caer Pues estoy esta talando. cosa encima? ¿Es tu primera vez jugando de Forest? Pues en cooperativo sí. En cooperativo es la primera vez que lo juego. La otra vez ya lo jugué más o menos individual, aprendí controles, aprendí más o menos de qué chingados se trata y pues ya tengo un poquito más de experiencia, pero Se cae. sí, parece que soy Quítate, nuevo jugando. Hay que ir por agua antes de que se nos haga noche, ¿eh? ve por agua y yo sigo cortando. Tú ve por agua. Yo juego de Forest desde hace 2 años a la verga y poco de Forest salió hace 12 años. Ve por el agua y yo sigo ¿Hace cuánto cortando. salió de Forest, patrón? No lo sé. ¿Sabes? Tengo que chequear. Dicen que 12 años, güey. ¿What? No creo. Se le Se salió escucha hace muy, muy como falso. 20 años. Yo lo conocí por Fernanfloo. Ah, su madre, entonces tiene tiempo, ¿eh?
Y trae rato entonces el juego de Forest. Ve por agua. Pues estoy terminando de reunir. No, pues déjamelo a mí, yo sigo haciendo esto. Tú ve por agua para los dos. Ah, pero solamente puedo llevarme una olla, si sabes, ¿no? Pues la dejas y luego vas por otra. Y luego vas con la otra. Está bien, está bien, está bien, ahí está, güey. Yo no tenía PC en ese tiempo. ¿A poco Fernanfloo lo jugó? Wow. Yo lo vi en tendencias una vez en Twitch. Y dije, ay, güey, yo también quiero jugar, se ve entretenido. Ya, ve por agua y yo sigo acá con esto. Y bueno, ahí también todavía falta igual. Sigo poniendo aquí troncos. No, pues ve por el agua. Se va a Faltan tardar más. 53 troncos. ¿Te estás dando cuenta que faltan un chingo? Sí, ya sé. ¿Cuántos eran? 92. Oye, además creo que, sa que ya salió Son de Forest. ¿Ese Son de Forest? ¿Eso qué es? Ve ¿Es por una el expansión? agua. A ver, ahí voy. ¿Dónde está el fuego? Ahí donde habías construido la fogata, ¿no? ¿Pero dónde construimos la fogata? Ah, ¿y cómo? Ay, güey, hubiéramos marcado cuando fuimos por el agua. Porque eso no lo marcamos. ¿Y ahora hacia dónde voy? Rífate. A ver, un de Team Marine de Doping, güey, chinga su madre por aquí. A ver, ojalá, 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 ojalá se le haya atendido. Pues no la atiné del todo, pero llegué a donde quería llegar, encontré agua. Ahí está. Es la segunda parte, o sea, es juego con Timmy, el hijo del prota. Ah, oh, mira. Oh, mira, 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 mira. Ah, güey. Cámara rellena esta chingadera. No me sirve para rellenar ahorita. ¿Este agua no sirve? Este agua no sirve. Pues no me deja rellenar mi cacerolita. Buscándote otra. De Forest salió en el año 2010. Ay, güey, en el Wow. de entonces de Forest salió en el 2010. What? No sabía, entonces sí ya tiene un chingo de tiempo, 12 años. Nada, pues me imagino que entonces el Fénix ha de ser demasiado pro ya para el juego. Ah, no quedó. Si algo se la debe de saber a diestra y siniestra todo. Con armas avanzadas como Taser. Ojo, se ve. ¿Por aquí es? Tampoco. Aquí donde Voy a voy. marcar ahorita que encuentre el agua. No encuentro el agua, ¿eh? No encuentro dónde fuimos ahorita a rellenar agua. No, en definitiva no la encontré. A ver, aquí estamos. Voy a ir, ya me fui hacia acá. Creo que no me he ido hacia acá. A ver, voy a subirme en esta colina a ver si encuentro algo. Estás aquí de nuevo conmigo. Sí, pues estoy ocupando el punto de referencia. ¿Sabías que los enemigos tienen 30 puntos de vida? Ni idea. Los caníbales tienen mejor inteligencia desarmando tu casa. No me digas que pueden desarmar nuestra casita, güey, si nos estamos tardando un chingo. Pinches caníbales Ya, ojetes. acá hay un caníbal. Y hay mutantes que ya me da pereza decirte nombre. Ah, sí, los que mencionaba este otro vato, el. ¿Cómo se llama? Se me olvidó el nombre de este güey. Bueno, había otro vato, otro güey también me comentó que. Ah, Freddy, ya me acordé. Freddy también me comentó que hay más enemigos que están más bombadísimos que este. Que los normales, ¿no? Estos son como que los enemigos base. Solo digo que si ves mutantes, corre con el rabo entre la. No, pues sí, ya. Pues ya me verguearon dos veces los chiquitos. Ahora imagínate el grandote. No, ese sí me revienta. A ver, si hacia acá no es, hacia acá. A ver, voy a ir hacia acá ahora. También cuando sales cosas con el libro de eso. 53, todavía falta un chingo. Y yo sigo sin encontrar el agua. Estoy yendo hacia todos lados. Mientras tú Si quieres estás. saber más, ve un video. El chiste es que me sorprenda con el juego. Porque videos en YouTube, puta, va a haber un chingo, güey, eso, guías de supervivencia, cómo empezar a jugar y todo eso. Pero el chiste es que es jugar sin.
y aprender mientras tanto. Aprender tú, sí. Pues siento yo. Porque qué hueva ver un video de YouTube y ya saber todo. ¿Esto qué es? Crafting, crafting, crafting. ¿Tú qué opinas, patrón? Opino que te apures. Ah, mira. ¿Qué es esto? Ah, ya encontré, ya encontré, ya encontré. Aquí encontré un pequeño laguito, así que aquí voy a marcar algo para saber. Y aquí hay un caníbal, si quieres llevártelo para comer. Porque No, ya está. gracias, así estoy bien. A ver, vamos a construir aquí. Voy a poner un tendedero aquí. ¿Entendedero para qué? Ahí está. Pues no sé, para marcar a dónde tengo que ir. Los que dicen que son los caníbales se refieren a los homúnculos. Ah, y aquí también tienes un GPS en vez de mí, también creo que. Ya no sé de qué hablan, güey, ya me perdí. Ah, supongo que hablan del otro juego este que mencionaban. ¿Te mataste a otro caníbal Sí. o Neil? Ya está anocheciendo, así que apúrate. Sí, ya estoy yendo hacia allá. Del juego de Sunset Forest. Ah, ok, sí, están jugando de la otra entrega. Están hablando de la otra entrega del juego de The Forest. Que no es el Green Hill. Ya llegué. Green Hill no, Dicen que sino se Green llama. Hell. No, dicen que se llama Son of the Forest. Dicen que así se llama, pero sí tiene 30 veces más gráficos que el de Forest, pero no pasa nada. Ah, está más chingón ese. Oye, ¿dónde estaba? Aquí está la casita. No, o sea, para. ¿Dónde está el fuego? Ah, creo que era por acá, ¿no? No sé, es que no veo nada. Aquí, mira, pues acá está derecho, mira. Aquí. Hay que encenderla porque no veo nada. Aquí. Para poner el fuego a hervir. ¿Dónde está la Para fogata? poner el fuego, para poner el agua a hervir. ¿Dónde está la fogata? No lo sé. Aquí, aquí, aquí. Ah, sí, cierto, ya la vi, ya la vi. Ahí está. Ahí pongo la agüita. ¿Y cómo te fue con la casa? ¿Ya quedó? No, apaga el fuego. Me rompí los dedos diciéndote esto. Sí, güey, pinche Max. Mucho texto, puso mucho texto. Mira la rodilla. ¿Y el caníbal? ¿Dónde está el caníbal? Está por la cabaña. Hay que deshacerlo para comerlo, porque ya tengo hambre. Está por acá, mira. ¿Dónde? Ay, ni te veo. Por aquí, por Deja, aquí. prendo Por esta aquí cosa. está. Ya no me acuerdo dónde estaba, pero estaba por acá. A ver. Por aquí está. ¡No! Esto está siendo un problema. Nos estamos mojando, nos estamos mojando. Aquí está, aquí está. Aquí estoy al lado del fueguito. Aquí te lo dejo. Párate al lado del fuego. Te está dando frío. Al parecer no va a salir en octubre y antes decían que iba a salir en mayo. Ay, pues no sé, luego dicen muchas cosas de los juegos, pero pues no, al final no se arma. Y la otra cacerola de agua. Nomás fui por una, te dije que estuve buscando. Aquí hay una, mira. No, o sea, estuve buscando el laguito, ¿dónde buscar eso? Pero tómatelo, si necesitas el agua, yo estoy casi lleno. No, yo también estoy casi lleno. Ahorita ando cortándole las extremidades a este vato. Ahora sé por qué se volvieron caníbales entonces. De hecho, en Steam ya está ahí. ¿A poco? Habrá que esperar un descuento para comprarlo. Toca quitar el agua porque no puedo cocinar. Ah, no, me quedé, puedo cocinar. Puedo Quita el echar. agua nada más. No, 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 puedo echar eso. Puedo echar eso. O si lo puedes poner al lado, ¿no? Sí, 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 lo sí. puedes poner al lado. Después que Sí, ahí sea. dice R. ¿Cuál es la barra del frío, según tú? No, te aparece como que alrededor de tu personaje. Ah, Como ya. hielo, como hielo.
Vamos a ver, yo nada más como y yo creo que ya nos vamos a dormir, ¿no? Vamos a guardar, ¿cuál es el de guardar? Todavía falta para poder dormir. De hecho, si quieres, fíjate, ahorita me fijo, Max, ahorita lo checo. Oh, no, me estoy congelando. Te digo, hay que estar al lado de esta cosa. Me voy a comer. ¿Estás escuchando eso? Aquí vienen caníbales. Voy a poner más cosas para comer, espérate. Voy a echar otras hojitas que tenía por ahí para que se avive el fuego. Espérate, le pongo más carne. Ah, no, eso no era. Yo echo el dinero también. Ahí, ¿para qué lo quiero? Hay dos patas ahí. Bueno, seguimos aguantando, ¿eh? Yo pensé que íbamos a morir, pero no, míranos, aquí andamos. Pues ya está fácil. En cuanto tengamos la casita y las defensas, yo creo que ya se tornará un poquito más sencillo. Pero no dijiste que tumbaban la casita. Mira, ya está Eso dicen, una pata. eso dicen. Cómete la otra pata, ya estoy lleno. Eso dicen ahí en mi chat, dicen que los caníbales se tumban la casita. ¿Te vas a comer la otra Ah, pata? mira. No, todo, no, bueno, sí, Yo sé, yo la estoy chica. lleno ya. Ah, y también tienes una máscara para que los caníbales no te ataquen. ¿A poco nos vamos con una máscara? Ah, mira. Entonces están bien güeyes los caníbales al final. ¿Dónde está la máscara? No, o sea, dice, supongo que hay que obtenerlo, ¿no? Y puedes comer carne cruda, sí, pero pues, güey, eso nunca ha sido buena idea, eso de comerte carne cruda. Eso nunca ha sido buena idea. Bueno, ahora sí voy a chingar el agua, con tu permiso. Ah, ese güey sigue hablando sigue hablando del otro juego. Qué pendejo. El otro vato me sigue hablando un vato ahí en el chat me está hablando de otro juego. Bueno, de la continuación de este. Creo que van a necesitar el agua, ahora sí me tomo el agua. ¿Cuál agua? ¿Qué buscas? El agua. ¿Qué le ¿Cuál hiciste? agua? La que estaba aquí, ¿qué le Y hiciste? ya me la tomé. Ah, mira nada más. Yo Vamos necesitaba. a dormir y ya mañana en chinga voy ahorita. ¿Ya podemos dormir? Ah, sí, podemos dormir No, ahorita. todavía no. Hay que ¿Ya? pararnos al ladito del fuego. ¿Ya podemos dormir? ¿Ya? No, todavía falta. Dale Z. ¿Tienes frío y estás mojado? ¿Haz fuego para Ya, dale, secarte dale, o dale, para dale, nada? dale, a mí ya me deja. ¿En serio? ¿Sí? A mí no, me queda una pequeña barrita. ¿A mí ya? Ahí, las 6 para guardar, ¿eh? A ver. Duérmete. ¿Ya te dejo? No, me falta una pequeña A mí barrita. sí me dejó, Mientras mira. me queda al lado del fuego. Yo ya puedo, solo que me dice que uno de dos y no puedo ya después. A ver. Mira que hay un arma. Queda Un una pequeña arma. barrita. Es como que un pedacito antes de que se cumpla la luna que está ahí. Mañana voy a hacer una segunda fogata para poner en dos diferentes ollas de agua ahí. Creo que lo dejamos hasta aquí. Sí, ahora. Pues como veas. Pues llevamos hora y media. Nos podemos echar dos. Bueno, O chido terminamos de pues. construir la casita y ya la dejamos ahí. Dale pues. Chinga, todavía no me puedo dormir. What? Ya puedo. Hay bastantes cosas en el juego de Forest, el nuevo, lo espero con ansias. Pues se escucha interesante, ¿eh? Imagínate una máscara, que ahí ya puedes tener armas. Se escucha interesante. Pues aquí se ve que puedes tener Ahora nueva. sí, ahora sí, ahora sí, ahora sí ya puedo dormir. Muévete, 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 que me estoy muriendo de frío. Necesitamos meternos ahí, abrazarnos en esa casita. Ya sé, ya. Güey, estoy temblando. Hasta aquí en el fuego. Ve por el agua. Sí, ahorita voy por el agua. A ver, espérame. Voy a dejar agarro la olla. Aviva el fuego. Deja prendido el Deja. fuego. Voy rápido por el agua. Voy a poner algo para construir ahí. Para comer. Ah, necesitas traer comida porque es que me muero de hambre también. A mí también ya se me está empezando a bajar la barra. Pues a ver si encontramos otro caníbal. Y si comemos. Ah, no, no podemos comer hongos.
Vas a necesitar una compu de la NASA, pero no pasa nada con que vaya a 10 FPS, estoy bien. No, hombre, es que sí, pinches juegos también los actuales empiezan a pedir muchas cosas. Como que, güey, ya el pobre Ryzen 3 no va a aguantar. El pequeño Ryzen 3 no va a aguantar eso. Yo creo que con un i9, yo creo que queda ahí fino. Ok, ya voy llegando, voy corriendo. Yo ya comí. Tienes que encontrar comida porque solo me queda un bracito. Ya me lo comí. Ay, ¿y preferiste comértelo en vez de dejármelo a mí? Pues estaba muriéndome de hambre. Bueno, chao, nos vemos, Max, nos vemos. Te decía, ¿no? Max, si quieres otro día, pásate y ahí sí armamos la sala para jugar, porque ahorita ya estábamos en sala de dos nada más. Avísame cuando vayas a jugar con cuatro personas. Es lo que acabo de decir, güey. Se llama Nido de Amor. No, pero es que la sala yo la creé para dos personas. Voy a poner otro tendedero. Aquí encontré más agua. Y está bastante más cerca realmente de donde fui. ¿Por qué no has creado otro fuego? Te dije que crearas otro fuego para Ya. poner esta madre. Ah. ¿Ya tomaste agua? ¿Ya tomaste agua? No, pues si no la has traído. Estoy haciendo Aquí la está, ya casita. está hervida. Tómatela. Para poner la otra cacerola. Sí, pero dime por Discord o por Twitch. Ah, pues si quieres, Max, ahí conéctate. Conéctate. Únete al servidor de Discord, y ahí te aviso. No tenemos servidor de Discord. Yo sí. Ah, tú sí, porque tú tienes dinero. No, pero pues ya lo creé. Ahí ya llevo un chingo de tiempo. Encontré un lago al ladito. Ya, ahora sí, ya nos rifamos. Ya quedó, ya quedó, ya quedó. ¿Cómo vas con la casita? Trabajando duro, durando en el trabajo. Durmiendo en horas de trabajo. Como no entendiste la referencia a Shrek. Ah, qué triste. Nunca la vi. No manches. Pues sí, es verdad. Oh, mira que aquí. No puedes llevar más Mira, ven, palos. ven aquí, ven aquí. ¿Qué hay? Mira lo que pasó. Le cayó el ¿Un árbol venadito? encima. ¡Qué buena suerte! Muy buena suerte, ¿eh? Le había caído el árbol encima y lo mató. Mal para el venadito, bueno para nosotros. Mira, llévate la cabeza, te dan como un trofeo. Ahí dice. ¿Qué cosa? ¿Dónde? La cabeza del venado. Mira, aquí estaba su hijo, ¿eh? Ya te vio, dijo, no, ya se chingó a mi familia. ¿Qué hago con esta cabeza? No, la carne, pues vela a cocer, ponla a cocer. Yo sigo llevando los troncos mientras. Quita la cacerola para poder cocinar esto. ¿No la puedes poner ahí? Nada más así. Ah, no sé, no me deja. No sé. ¿Estás seguro? ¿Con R? ¿No te parece? A ver, deja. Si no, que dejo creo otro fuego al lado, espérame. Creo otro fuego al lado y te listo. Espérame. A ver, vamos a hacer otro fuego al lado, hoguera básica, aquí está. Mira, voy a poner otro fuego aquí al lado. Ahí está, mira. Ahí pon la carne. Ya encontré la manera más fácil de matar venados. Pegarle a un árbol que esté cerca de ellos. Ey, ahí los life hacks. Bastante sigo obteniendo más hojitas. ¿No has tumbado otro árbol? ¿Ya de más madera? Sí. Ah, ya vi algo, me cayó al ladito, gracias por avisarme. Pues ni sabía que estabas ahí. ¿Ya pusiste la carne? No, ya. No sé, no me deja. Ya Moni, me llamo Martín. Arre pues, Max. Luego ahí te escribo para cuadrar lo de jugar de Forest ahí de 4. Ya puse tres carnes.
No sé qué tanta hambre Bueno. tengas. Yo solo me puedo comer ¿Puedes una. llevar dos troncos? ¿A mames, neta? No, no puedo llevar dos troncos. No. No está tan mamado mi personaje. No, pues aquí me escribieron que puedo llevar dos troncos. Si no, eso es Pues falso. yo tengo el trompo y Falta. mi ¿Cuánto? tronco. Eso sí. Ah, es que estás cargando. Ah, pues con razón puedes llevar dos. ¿Qué? Pues con razón puedes llevar dos troncos. ¿Cómo? Pues llevas el tronco que traes normalmente y el otro que tumbaste. Pues sí. Uy, cae encima el venado. Inténtame dar. Cae, cae encima el venado. Cae, cae. No, no le cayó. Lo asustó. Me da Pégale, ansiedad pégale, ese vato. pégale. Pasó al lado tuyo. No, pobre venadito, ya nos chingamos a uno de su familia. Ya quedó la carne, creo. A ver, necesito comida, así que a ver. Está en esta. En esta de aquí. Sí, porque el otro es el agua. Ah, sí, mira, ya queda. Ay, aquí no se queja mi personaje de, ay, estoy comiendo a una persona. Entonces, al final en la historia, ¿quién es el bueno y quién es el malo? Igual nosotros somos caníbales, nos los estamos comiendo. Así es. Ahí hay otro tronco. ¿En serio puedes llevar dos troncos? No creo, a ver. No, no se puede. Uy, no mames, sí es cierto. ¿Sí se puede? Mírame. Estoy mamadísimo, compa, Ah, sí. Pero gasta más mírame. energía, ¿no? Me imagino. No, yo lo veo exactamente igual y puedo correr y todo el pedo. No, hombre, ese de Max, güey, gracias. No te creía, pero sí era real. ¿Puedo llevarme tres? Ah, se me cayó. No, te me emociones. Déjame ese, déjame ese, yo estoy aquí atrás. Ahora sí. Terminamos la casita y Faltan ya. seis. Faltan seis troncos. Hay que tumbar dos árboles, ¿no? Prácticamente. Sí, aquí está. A ver, voy el que está al lado. Mira, Los acá hay una. consejos no son. Acá hay una fogata. Mira, mira, acá hay un árbol al lado. Tumbado. Está al lado. Está tumbado el Ah, árbol. sí. Ya lo vi, ya lo vi. Aquí está, ya lo traigo. Híjoles, pues de Max, igual no te iba a pagar, güey. No te voy a pagar por los consejos, así que ya mamaste en pocas palabras. ¿Cuántos nos faltan? Uno más. ¿Uno? Sí, solo uno, ya. ¿Qué? Ahí está la casita. No me digas que se te olvidó hacer escaleras. No me digas que se te olvidó hacer escaleras. Pues no sé, así me salía. ¿Y qué? ¿Cómo subimos saltando? ¿Qué pedo? Así, mira, mira. A Quítate. ver, tú súbete encima mío y ya. Quítate, quítate. ¿Dónde estás? Aquí, ah. Empújame, ¿no? A ver. Te empujo desde atrás. A ver. A ver. Ahí quédate paradito. Bien. A ver. Déjate. No, no subes ni te estoy metiendo en la cabeza y nada. Pero Habrá ¿por que qué? meter algo abajo. ¿No hay escaleras o algo así? No A lo ver. sé. Hay que buscar en esta chingaderita. Muebles. Banco de madera. Ah, mira, podemos hacer un banco de madera ahí. ¿Dónde? Y ahí lo ponemos. Yo creería que con eso llegamos, ¿Un banco de madera? ¿Dónde? ¿no? ¿Aquí? Espera, me lo estoy construyendo. Espera, espera. A ver, necesitamos dos troncos. Busca dos troncos. Aquí ya tengo uno. Necesitamos otro. ¿Por qué lo quitas? Se me olvida, ¿cómo lo hiciste? Busca bancos de madera. Así lo busqué y ahí estaba. Yo no veo nada. Búscalo más enfrente. Bueno, a ver. Deja suelta esta cosa. Ah, sí, dice que escaleras, sí están. Ah, sí, escaleras, a Sí, ver. hay escaleras, ajá. ¿Dónde? ¿O cuándo pones tú? Espérate, a ver. Me dices qué necesitas. Creo que... Muchas ganas de hacerlas. Cámara, pon las escaleras, son para mí. No, no deja. ¿A what? Ah, mira, mira. ¿Sí es ahí? ¿Ya? Espero que sí se hace. Sí se hace. Espérate. Vamos a asegurar. Ay, es que no Vamos. me deja, no sé. ¿Dónde encontraste eso de escalera?
No, esas son señales. Ah, escaleras sencillas, aquí están. Ya, así, así son. Ah, qué pendejo, lo puse al revés. Ya ¿Las tú. pones tú o las pongo yo? Pones tú. No puedo. Bueno, túmbate al arbolito mientras necesitamos 5 de madera, de las grandes. Ponlas bien, porque yo por eso no la puse, porque la quería poner mal. Así es la vida, echando a perder se aprende. Bueno, chao, nos vemos, Max, nos vemos. No quería poner las escaleras al revés y que nos dejara saltados. Ahí está, a ver, ya las puse, según yo ya las puse conectando. Que te vaya bien igual de Max, cuídate. Luego nos topamos por aquí. Ya. Sí, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. Ya quedó un árbol aquí, falta solo otro. No, nada más con uno, ¿no? Esto es lo que ocupamos. Pero dijiste que 5. Ya tenía uno. Pues igual me bajo este. Por si acaso. Estás matando la naturaleza. ¿Qué hiciste los tronquitos? Aquí están, mira, ahí está la escalera. ¿Ya? ¿Ya lo hiciste? No. ¿Y los otros? No, necesito otros dos troncos. Ahí está, ahora sí. Bueno, no fue como que lo más exacto, pero pues funciona. Ojo, mira nuestra cama. No, hombre, de calidad, ¿eh? Ah, todavía no podemos Tremenda dormir. casa de calidad. ¿Qué más No se podemos te pedí, hacer? ya guardé. Ya guardé, yo ya Yo guardé. también. No sé qué más podemos hacer. Espérate a ver, para mirar el Pues Google. hay que hacer antorchas, ¿no? Para iluminar ahorita la casa. Y hay que hacer defensa también, porque si dicen que rompen la casa, hay que hacer defensa ahorita. Hay unos ahí púas que nos pueden ayudar. Aquí alrededor, mira, aquí lo podemos, aquí, pom, 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 pom. Y queda, bueno, la escalera no quedó exacta, ¿sí te das cuenta? Ah, igual. Pero no dijiste que ya hasta ahí la dejamos. Quiero ver qué más hay, como para. Ah, mira, hay un banquito, podemos hacer un banquito. Una casa del bote. Ah, se pueden hacer casas de bote. Casas en el agua, sí. En mi partida de uno, ahí tengo una casa en el agua. ¿Y dónde ponemos las? ¿Dónde están las trampas para los caníbales? ¿No hay? No hay trampas para caníbales, como tal hay defensas, pero no sé si hay trampas, ¿eh? Realmente no sé. A ver. O podemos poner. Estructuras. ¿Qué te parece si hacemos una esta de rocas? Una muralla de piedras. Estaría bien, pero necesitamos un chingo de piedras entonces. Pues se consiguen. Cráneo decorativo, cabeza, sí, pues. Pero aquí están pinchos de defensivos, catapulta, paredes defensivas. Y creo que eso es todo lo que hay. Ah, trampas avanzadas, mira. Ah, pues sí, para los caníbales. Ah, mira, 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 Podemos mira. hacer trampa para conejos, podemos hacer trampa de molotov, trampa de hojas, trampa explosiva. En trampas avanzadas está trampa de martillo, trampa de cuerda oscilante, trampa feliz cumpleaños y trampa de cuerda. Hay varias cosas, ¿eh? Hay varias cosas para defender la casita que podemos hacer. ¿Qué andas haciendo? Pero ponlo bien alrededor de la casa, ¿eh? Va a necesitar un chingo de piedras, ¿eh? Patrón, ¿estás ahí? Sí, estoy pegándole a las piedras. Esa piedra no se rompe. Que no tenía yo bastantes piedras, no, ya me las acabé. Pero ¿te gustó mi idea de la muralla? Sí, está chida. Que rodee. Y aquí podemos, por ejemplo, en la entrada podemos poner una de esas trampas que vi de ahí de las avanzadas y ya con eso yo creo que defendemos la casa. A buscar piedras. Que ahí Entonces vamos a debería. seguir jugando. Porque te habías dicho que ya no. Sí, en 12 minutos me voy. Ah, bueno.
Igual podemos guardar desde la casita. Entonces. Ve, búscate agua, comida. Yo estoy buscando piedras. ¿De qué tengo cara de mujer acaso? Sí. Tú te encargas de la cocinita. Ah, mira, pues hazme mínimo bien mi cocina, culero. ¿Qué más quieres? Ah, pues no sé, una lavandería de casualidad también. Ah, mira, A ya me puedo ver. perder, me puedo perder y ya encuentro la casita ahí. Sí, por las marcas estas de para No, construir, ¿no? sale la casita. Sale un símbolo de una casita. Ah, sí, cierto, sí, ya la vi, ahí no se, casi no se ve, pero ahí está. Ya, sí, ya casi termino una Ah, creo muralla. que lo máximo que puedo cargar son 5 piedras. Llévate dos mochilas y lleva y traes 10. O hazte un trineo de piedras y ya con eso. Ahí está, mira. Ya tengo una par, ya tengo la primera muralla hecha. Lo malo es que no se puede quitar los troncos, ¿eh? ¿O sí? Ah, no, sí se pueden quitar los troncos que quedan en el piso. ¿Sí? O eso parece. A ver, le estoy pegando ahorita a uno que está aquí clavado. Pues yo lo estaba poniendo como defensa el tronco. Ah, sí se fue. No, sí se puede quitar. O eso creo. Sí, se puede quitar, mira. Pues yo lo había Para que no puesto me ahí. dé ansiedad. Yo lo había puesto como para una defensa, porque mira, si ves que no se puede pasar. Ah, mira. ¿Y por qué no me dijiste eso antes de romperlo? Ah, pues ahorita hago una de aquí hasta esta piedra, o sea, una muralla de aquí a aquí, y luego de aquí a aquí, y luego la única entrada sería esta, mira. Ok, a ver, necesito ir por agua. Puedo. Es más, la voy a hacer ahorita para que te des cuenta cómo la voy a hacer, mira. Aquí está. ¿Dónde está el? Aquí está. El del agua nos queda cerca, ¿eh? Eso sí. El del agua ya encontré un lugar para que nos quede cerquísimo. Ay, no, 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 qué chingados. Casi me la tomo sin hervírmela. Mira, así, ¿qué te parece esta defensa? Y la única entrada es esta. Ey, se ve bien, se ve bien. Aquí, entre la mitad de los dos troncos. ¿A chinga qué le pasó al fuego? Pues se apagó. ¿Puedes hacer una? ¿Sí? ¿Yo no? Si no, voy a hacer el fuego cerca de la casa, ella. Va más sencillo. Va a poner. Oye, esta madre que. ¿Por qué hay un espacio? Aquí. ¿Dónde? Pues lo hiciste chueco, ¿no? O sea que Pues como que lo hiciste en triángulo. sí, pues será, pues que mira, la única entrada va a ser esta. Ah, ya. Ah, ¿No es que ya te dijiste? entendí. Sí. Voy a hacer aquí la hoguera, aquí al ladito. Aquí va a ser mi cocina, ya que no me has hecho, no me has hecho mi cocina. No te vayas a quemar, ¿eh? Ah, pues Voy a poner. todavía no la hagas. Tengo que poner para hacer el. Poner agua a hervir. Bueno, ¿cómo me ayudas a recoger piedras? Esa es tu chamba. Yo estoy haciendo. Las labores del hogar. Ahí está. Ya hice toda mi chamba, ahora me voy a dormir. Ahí diviértete construyéndome la casa. ¿Dónde agarraste una piedra que está aquí al lado? Ya la agarré. Ah, aquí. Estoy agarrando todas las Pero piedras. yo creo que si hacemos un trineo de piedras nos va, vamos más rápido, ¿eh? Como un trineo de piedras. Bueno, para cargar piedras. Hay trineos o como cositas para acarrear esas cosas y no tardarte tanto. ¿Cómo se hace eso? Creo que solo se ocupaban palos de madera. Creo. A ver, de cacheco, ¿dónde estaba esta cosa? Refugios, comida, almacén. Mira, está un trineo de troncos, guardapiedras. Esta. Guardatroncos. No sé si este sea el guardapiedras, ¿eh? Dice rocas, sí. A ver, dice que necesita 8 palos. No, es para almacenarlo. No. Ahí está, no nos sirve, olvídalo. Continúa trayendo de 5 en 5. Yo mientras te sigo ayudando. ¿Tú has la comida? No hay comida. Está dura la crisis.
Yo creo que tengo comida. Si tienes ahí, ponlo, ahí está la hoguera. Ahí está. Trae agua también porque necesitamos agua. Ahí hay agua. Pero trae otra. Oye, ¿qué Tengo estamos haciendo? Ah, una no, de nada, comida, viendo. solo tengo una de comida. ¿Me notas tan mal el agua que está aquí? ¿Me la tomo? Pues tómatela para ir por otra. Ah, bueno, si de verdad lo necesitas, ¿no? Pues la verdad sí. Si no lo necesitas, pues no te la acabes. Pues sí la necesito. Va. Ahí lo dejo avivado el fuego. Híjole, ya no veo nada. Pues Voy por el agua y ya. la verdad cada vez vienen saliendo más piedras, o sea, no tengo que irme tan lejos. O sea, cojo Sí se las. respawnea, ¿no? Sí. Hay como que respawn. Y Pues eso solo es que. bueno, imagínate ir hasta San Juan de la chingada mientras vamos más necesitando. Lo único que sí nos hace falta es comida, ¿eh? A ver si aparecen caníbales para comer. Un buen caníbal tostado nunca cae mal. Tres piedras. Oh, se me escapó el venado. Cuatro. Yo creo que ya deberías de meterte a la casa, ya es noche. Por qué no terminas la de una pared y continúas así? Oh, se me apagó la linterna. Ah, no. ¿Es un encendedor que esperabas que fuera infinito? Pues lo necesito porque no veo nada. Pues ya me metí a la casa. Acabo de guardar. Por dos. Ahí la dejamos, ¿no? Y ya. Hola, ¿es tu primera vez jugando The Forest? Sí, es mi primera vez jugando The Forest. Nunca había jugado The Forest antes. Había jugado solo como un minuto porque se crashaba. El mejor minuto de su El vida, por mejor cierto. minuto de mi vida, sí. ¿Qué Oh, pedo? ¿Le mira acá. Ah, seguimos no, no, no. o...? Es un venado. Ok. Dale 5 minutos más. Ey, sal. A ver si me dejas salir, por favor. Dame todo tu dinero. A ver, dámelo tú primero. Vamos a ver, no hay como para hacer una camita. Vamos a ver qué hay Creo que mientras. no. Y Hay trampas, más. porque podemos utilizar para trampas, para animales, ¿no? Bueno, yo vi para estos caníbales. No lo puedo comer perfectamente y ya está. Mira, hay tendedero de pieles, esta de huesos, esta de armaduras, esta de flechas. Pudimos inclusive haber hecho una base personalizada haciendo paredes personalizadas, suelos personalizados, paredes personalizadas y tejado personalizado. Escaleras personalizadas. Mira, pudimos haber hecho escaleras personalizadas. No la vi. Mirador. ¿Escuchas eso? Recolector de savia. ¿Qué savia? Banco de madera. ¿Dónde están las trampas? Más adelante sigue buscando. Está después de adornos. Ahí hay trampas pequeñas, que es Ay, trampa ay. para conejos, una trampa de molotov, una trampa de hojas, trampa explosiva, trampa de martillo, trampa de cuerda oscilante, feliz Gracias. cumpleaños, trampa de cuerda. Y de defensa también hay una catapulta. Vamos a hacer una trampa de conejos, ¿no? ¿Eh? Necesitas puro palo, ¿no crees? Vamos a hacerla afuera. Quítate. Pues imagínate que hagamos adentro una trampa de conejos.
¿Dónde lo hacemos? ¿Adentro de nuestra base o afuera? No, afuera, donde estamos lejos, ¿no? Un ¿Aquí, quizás? poquito más lejos. Ojo, 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 ¿quién Oh, viene? ya. ¿Ya viste que trae brazos extras? Brazos extras. Oh, son dos, son dos, son dos. Yo como que tú no me quiero meter a las chingadas con ellos, ¿eh? Se ven atemorizantes. Espérate a ver si puedo cambiar al arco. Ya está. Este es el más fuerte. A ver, yo lo entretengo y tú le pegas entonces. Son tres, son Aquí tres. estoy, Uy, aquí el de estoy. atrás está fuerte. El de atrás está más grande. Ay, hijo de la Pégale, chingada. pégale, pégale. No, me partí el hocico. Hay tres, son tres. ¿Me revives? Revíveme, patrón. Ya voy, ya voy. Son tres, Gracias. son tres, son tres. Ven, nos bajamos a este, nos bajamos a este. No, 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 me pegó, me mató. No, me están llegando por detrás. Revíveme, no. Ya me reventó desde atrás este güey. Presiona E para restaurar. ¿Vas a presionar, eh? Sí. Oh, no me digas que perdimos nuestra casita y todo, ¿no? No, no, regresan al avión nada Ah, más. ya. Pero podemos guardar al... Podemos cargar y guardar allá. Ah, pues ya sigamos así. B. ¿Qué es eso? ¿Oprimiste B? Ah, no sabía que podía chatear. ¿Cómo lo haces? Hola. Enter y escribes. Ahí. Porque nada más cargamos la partida y ya. Mira, acá hay agua limpia. Sí, pues ahí dejé dos marcados. Hay uno cerca de donde andamos, ahí igual no hay pedo. Pero es que aquí no veo nada. Ay, güey, ya son a las dos. Ya es tarde. No, me está pegando, no, me mataron. Si Sí, te está. vi, estabas enfrente de mí. ¿Por qué no me defendiste? Te acabo de curar, para que te siga vergueando el mismo vato. No, espérate que estoy en ese lugar. ¿Dónde está? ¿Está enfrente de ti? Sí, pero ya no tengo nada. Yo tampoco tengo nada para defenderme, ya me estoy caminando. Ay. Yo creo que está ahí porque tengo que salir ahorita. Ven, vamos a la casa y... Le di salir al evento principal, ¿qué te parecía a ti? ¿Te sacó? ¿No? O dice que el host no responde. Ah, pues es que ya me desconecté. En No, pero ni efecto. guardamos. Pero ya habíamos guardado. No, pues sí, pero como 15 minutos Mira, por estamos. ejemplo. A ver. Me estoy Vamos a... muriendo. Multijugador. Crear partida, continuar, día 1. Mira, por ejemplo, ya estoy aquí, otra vez, en la sala de espera para que te unas. ¿Está de día o de noche? Ah, no sé, te digo que ya me salí. Entonces, espérate, a ver si lo probamos. Vamos a salir también. También ya, Le diste tengo que continuar, ¿no? salir ahorita. Ajá, sí, ahí continuar, a mí me aparece la partida guardada. Ah, pues entonces dejémoslo así. Dejémoslo hasta después. Hey. Sí. Ah, pues. Chichis. Nos vemos.